Vale, junta la puerta. Bien, ya estamos en directo, ¿sí? Así es. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados jóvenes? Todos los que nos visitan el día de hoy, gracias por estar aquí. Bienvenidos, con el corazón sano y siempre pensando en el bienestar de ustedes. Hoy día, quien les habla, soy el profesor Alex Morris. Para todos los que me conocen por ahí, hasta los veo que están hoy día están atentos aquí en esta conferencia, en esta charla que tenemos, muy bonita, ya van a saber de qué se trata. Bien, yo estoy aquí simplemente para presentarles esta noche. Tenemos una bonita ponencia. Este trabajo que estamos haciendo es gracias al gran esfuerzo que vienen realizando los estudiantes del Instituto de Diseño y Comunicación, y específicamente preocupados porque siempre los últimos conocimientos, las últimas novedades que existan en todo el trabajo que se hace en el campo profesional, siempre estén pues a la vanguardia de nosotros y que justamente nosotros también veamos un tema de actualización, de perfeccionamiento y conociendo muchas cosas, ¿no? Lo más importante aquí que buscamos con estas charlas y con estos eventos es justamente hacer que ustedes se preocupen más por todos estos conocimientos que se imparten hoy en día, ¿no? Gracias al gran esfuerzo, como lo mencioné antes, los estudiantes del sexto ciclo de la carrera de diseño publicitario del Instituto de Diseño y Comunicación, hoy día quieren presentarles una bonita ponencia. Hoy día me acompaña el profesor Javier Mendívez, él es el jefe del área académica de la carrera de diseño publicitario, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, Javier. Hola, Alex. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Sí, en verdad, un tema bastante bueno para todos nosotros en general, tanto estudiantes como docentes, toda vez que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de poder tener algo definido y sin embargo podemos llegar a aprender un poco más cada día. En esta oportunidad felicitar a los jóvenes en general y a ti, Alex, por este empeño en hacer las cosas como se están haciendo. A pesar de las circunstancias, a pesar de la pandemia, vemos que en realidad pues se pueden hacer las cosas cuando uno se las propone. Y es algo de lo que considero que en el área de diseño publicitario siempre hemos tenido en cuenta esto. El empuje que todos le damos, no porque de repente pueda ser yo el jefe, sino cualquiera que esté adelante, dar la mano en cualquier momento, en cualquier instante. Igualmente a todos los jóvenes estudiantes. A ustedes, jóvenes, mis felicitaciones por esta valla que le están dejando a los jóvenes del próximo año del ADP. Esta valla es bastante alta como para poder seguir superándose. Tal vez lo alcancemos y superemos. Y la idea es eso justamente, ¿no? Llegar a mejorarla cada día, no porque lo hizo tal o cual, sino porque en realidad eso va en mérito de nuestra carrera, en nuestra especialidad. Todos somos diseño, todos somos publicitario. Entonces, aquí, básicamente no hay nombres, sino tan solamente la especialidad y sobre todo la institución. Esta institución, ya de más de 50 años, 55 años prácticamente, en las que todos nosotros nos empeñamos por hacer esto que en realidad
Es la primera vez que se está haciendo virtualmente una conferencia de esta manera en un instituto público. Y eso me consta a mí como jefatura que se lo digo, ¿no? ¿Qué les puedo decir de nuestro amigo? Una pequeña presentación de nuestro amigo Jaime Román. A Jaime lo conozco de muchos años atrás, de otra institución. Buen docente, empeñoso en lo que hace, bastante metódico. Y sé que lo que hoy va a darnos, hoy lo que va a llegar a exponer, será de bastante ayuda para nuestro futuro profesional. Todo lo que nosotros tengamos en cuenta con respecto al proceso de estudios, al proceso en el cual pues todos nosotros estamos inmersos, es para bien. El mercado nos pide, nos solicita muchas veces todo esto. Y algo que sí, también no me voy a dejar, no me olvido, es algo que en realidad este fin de semana y hace unas 2 o 3 semanas atrás, es algo que a ustedes también les va a convenir más adelante posiblemente, y es sobre el licenciamiento, en el cual, pues, por ejemplo, este tipo de eventos nos va a llevar, pues, a un nivel diferente, a un nivel en el cual, pues, tenemos un mercado más amplio. Y he visto muchos de ustedes, jóvenes estudiantes, que en realidad, pues, son bastante hábiles con la paleta digital y hacen, pues, maravillas con todo eso. Nada más, Alex, creo que me excedí del tiempo. Sin embargo, creo que podemos llegar a ver una bonita charla el día de hoy, una buena exposición, y sabemos pues que Jaime es bastante metódico para todas estas cosas y sé que vamos a estar atentos a su presentación. Gracias, Alex, y felicitaciones y éxitos en este. Ah, me olvidaba. Este es el preámbulo del ADP de la próxima semana. Así es. Son los nervios, chicos. Son varias cosas que tengo en mente también. Sí, recuerden de que esto es la antesala del ADP la próxima semana. Ya el día jueves tú lo vas a decir, Alex. Así es. El día viernes y sábado, ¿verdad? Así El es. próximo fin de semana. El próximo fin de semana también los invito a todos los que están viéndonos en estos momentos, a que se puedan conectar con nosotros y en realidad pues veamos charlas no solamente nacionales sino también internacionales. Charlas que en realidad pues nos van a servir de bastante y van a ser útiles para todos nosotros. Ok, Alex, continúa. Excelente, Gracias. gracias, gracias por esas palabras y gracias también por tomar tu tiempo, estar aquí con los chicos todos reunidos el día de hoy. Creo que es un momento muy importante, no solamente para nosotros los docentes que estamos en carrera, que estamos todos los días trabajando por el bienestar de los estudiantes, sino para los chicos, porque como ya dijiste, es un reto, ¿no? Y este reto, yo permítanme felicitar a todos y a cada uno de los integrantes del equipo y de todo el aula que han puesto, pues han dado y están dando cada día más para que entonces, siempre las cosas funcionen mejor. Yo la verdad les agradezco por eso y no les quito más tiempo porque ya se viene la gran conferencia. Ahora los voy a dejar con dos personas, dos alumnitos, ya son mis estudiantes del sexto ciclo, que van a dirigir y van a tener el gran trabajo, la gran responsabilidad de dirigir toda esta bonita ponencia. Buenas noches con todos y hasta la próxima. Los dejo con mis alumnos. Gracias. Bien, hola, tengan ustedes muy buenas noches. Les damos la bienvenida a los presentes, a los que nos acompañan a todos esta noche, a nuestra primera ponencia con motivo de celebrar próximamente nuestro evento muy importante que realizamos cada año, más conocido como la conferencia ADP, que para este año pues lo haremos de manera virtual. Y es más, será una conferencia internacional de arte, diseño y publicidad. Es para nosotros un placer poder transmitirles desde aquí todo este conocimiento y toda esta información de profesionales
con gran trayectoria y sobre todo reconocimiento en el mundo del diseño y comunicación visual. Les invitamos pues a que se pongan cómodos, tal vez tengan listo su libreta de notas, ya que en breves minutos daremos inicio a esta grandiosa conferencia que estamos esperando y que pues sea de su agrado. Y bueno, conmigo está mi compañera Juliet, a quien le damos la bienvenida. Hola Juliet, buenas noches. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola a todos los chicos que nos ven. Veo que hay como 80 vistas en Facebook y me da mucho gusto. Estoy muy contenta de que nos puedan ver. Y como dice mi compañero, espero que tengan a la mano donde anotar, porque esta conferencia está muy buena y con el ponente que es el profesor Jaime Román, que les va a dar muy buenas técnicas para que las anoten y hagan mejor su trabajo, ¿no? Puedan mejorar sus técnicas y todo. Exacto, de seguro que todos estamos tan emocionados y compartimos la emoción todos en realidad, ¿no? Desde ya agradecemos el tiempo que se dan de poder estar presentes en esta transmisión. Eso dice mucho de ustedes, en realidad demuestran la pasión que tienen por la carrera y el interés que muestran por ella. Bien, vamos a presentar a nuestro primer ponente el día de hoy, en esta noche. Daremos una breve introducción de quién es y de su carrera, de su trayectoria como diseñador e ilustrador. Él es un graduado de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Es egresado de la Maestría en Educación con mención en Edumática de la Universidad Tecnológica del Perú. Y está dedicado a la ilustración profesional y a la enseñanza del dibujo y la ilustración tradicional y hoy también a la ilustración digital. Ha enseñado en diversas instituciones educativas con más de 30 años de experiencia docente y del campo profesional. Actualmente, pues, es el instructor de ilustración digital en Cenati, en la UTP, en Media Pro Training Center y en la plataforma Creana. Ha realizado numerosos trabajos y todos ellos los ha publicado, los ha transmitido en su fanpage, Jaime Román Caricas y Retratos, y es reconocido por su vasta experiencia en el campo de la caricatura y retrato. Pues bien, con ustedes me complace en presentar a Jaime Román Luis, quien hoy nos brindará la ponencia Ilustración de caricaturas en Photoshop. Sin más preámbulos, doy la palabra a nuestro maestro Jaime Román. Hola, maestro Jaime Román, bienvenido. Sergio, hola, Juliet. Espero que haya pronunciado bien tu nombre. ¿Está bien así? ¿Juliet? Juliet. Ya. Bien, gracias por la presentación. Gracias por este momento, por esta oportunidad que tengo de compartir con ustedes este webinar sobre ilustración de caricaturas en Photoshop. Gracias, jóvenes, por haberme invitado. Gracias a Ale Morris y las autoridades del instituto. Vamos a empezar, jóvenes, yendo a... Bueno, ante todo, quiero explicarles que vamos a llevar esta charla de dos maneras, ¿ya? Voy a explicar técnicas de ilustración en Photoshop, sobre todo voy a privilegiar una de ellas, ¿ya? Que es una técnica que es la que más empleo. Pero para poder explicarles esto en Photoshop, primero tengo que explicarles la parte teórica, la parte básica de lo que es la ilustración de caricaturas. Comprendido este principio de la ilustración de caricaturas, qué es una caricatura y cuál es el fundamento de ella y qué es lo que necesitamos hacer, entonces recién vamos a ir a Photoshop y en Photoshop vamos a aplicar algunas técnicas, ¿ya? Espero que estén atentos porque dentro de la charlita voy a hacer algunos obsequios, siempre y cuando respondan correctamente las preguntas que les voy a hacer, ¿ya? Así que tienen que estar atentos, joven. Tengo un regalito para ustedes. Espero que les guste. Bueno, entonces vámonos a lo que es la presentación primero de la técnica de la caricatura. Me dicen, por favor, si se ve correctamente la presentación. Me indican para seguir adelante. Parece que sí. Vamos para adelante entonces. Muy bien. Adelante, me dicen. Adelante. Muy bien. Gracias. Muy amables. Ilustración de caricaturas en Photoshop. Bueno, ya me presentó bien bonito
me presentaron un momento sus compañeros. Soy el instructor Jaime Román. Y vamos a empezar por hacer una pregunta, la cual va a contestarse en sus mentes, en sus corazones, y si es posible a través del Facebook. ¿Qué es una caricatura? ¿Qué es una caricatura? A ver, tenemos aquí cuatro caricaturas de cuatro personajes muy conocidos. Ellos tienen en estos momentos, en las caricaturas que están viendo, en los dibujos que ustedes están observando, podemos ver que hay características similares en estos cuatro dibujos. Estos principios, estas similitudes entre los cuatro dibujos nos deben llevar a establecer qué es una caricatura. ¿Qué es una caricatura? Eso tiene que quedar bien claro. Vemos, seguramente, ustedes también han estado pensando en estas cosas, han estado diciendo, bueno, de acuerdo a los dibujos que vemos, es algo humorístico. Claro, es algo humorístico, porque estamos observando aquí que la proporción que tiene estos dibujos es de dos cabezas. Sin embargo, no quiere decir que todas las caricaturas sean de una proporción de dos cabezas. Pero el hecho de que sea una proporción tan reducida de número de cabezas, pues eso nos da un dibujo jocoso, ¿verdad? Además, estamos observando que hay una exageración. Hay una exageración de los rasgos más típicos de cada uno de estos personajes. Y por lo tanto, la exageración también tiene que ver entonces con lo que es la caricatura. Ahora, vamos para adelante con la charlita. Hay tres elementos esenciales que debe poseer toda caricatura. Así lo hagas de manera tradicional, así lo hagas de manera digital o lo hagas con técnica mixta. Estos tres elementos esenciales son el parecido, la exageración y la personalidad. Parecido, exageración y personalidad. Vamos a ver cada uno de estos elementos. Si una caricatura es dibujada y no los contiene, definitivamente, entonces no podemos considerarla caricatura. ¿Cómo es esto del parecido? Si no puedes decir quién es, entonces no funciona el dibujo. Si no me puedes decir quién es, no puedes decir que es una caricatura. La caricatura tiene que tener un parecido. Para quienes están familiarizados con este famoso artista, van a poder saber de quién se trata. Por supuesto, si tú no estás familiarizado con la música de este gran guitarrista, pues no sabrás quién es. Pero, efectivamente, esta caricatura es del gran Slash, uno de los mejores guitarristas del mundo. El gran Slash, de Rosas y Pistolas. Hace algún tiempo él vino al Perú. Y bueno, hay algo interesante en esta caricatura. Uno puede reconocer que es Slash, pero, sin embargo, podemos observar que no hay rasgos dibujados en su rostro. Pero para lograr el parecido, se están empleando elementos que lo reconocen a él. Como por ejemplo, la melena, el sombrero de copa, los anteojos y su puro. Y él definitivamente, a partir de estos elementos, entonces es reconocido como el guitarrista Slash. Entonces debemos tener en cuenta eso. La caricatura tiene que tener un parecido. Vamos a ver otro elemento más. Exageración. Sin alguna forma de exageración o un alejamiento de la exacta representación de las características del sujeto, todo lo que vas a tener es un retrato. Ahora, cuando nosotros hablamos de qué es una caricatura, por supuesto que podemos
decir que se trata también de un retrato, pero en realidad es, para ser más contundente en el concepto, es que se trata de un retrato exagerado. ¿Exagerando qué? Exagerando los rasgos más particulares de las personas. De eso se trata, ¿no? Se trata de exagerar. Esta palabrita es muy importante, tiene que entrar a tu mente, tiene que entrar a tu mano, a tu ojo. ¿Por qué? Porque para lograr la caricatura se requiere de todas maneras de llevar adelante la exageración. La exageración es muy importante, la exageración. Ahora bien, los niveles de exageración son diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí dos dibujos y, bueno, cada uno es un nivel diferente de exageración. El primero, que es un nivel de generación inicial, y el segundo, que es prácticamente una caricatura de la caricatura. Una caricatura de la caricatura. A ver, ¿cómo es esto? Tenemos entre nosotros, tenemos en el Perú, uno de los más grandes caricaturistas que tiene el país, que es Carlos Tobar, Carlín. Él realmente es un gran maestro de la caricatura. Si tú quieres aprender a hacer caricaturas, yo te recomiendo que veas, que googlees y pongas el nombre de Carlos Tobar, Carlín. Él realiza caricaturas actualmente para el diario La República y lo hace a través de Carlín Caturas. Él tiene una metodología muy interesante para caricaturizar y lo pongo de ejemplo. Y como una metodología, el hecho siguiente, él dice que primero realiza, al realizar la primera caricatura, esta la considera como su dibujo inicial, pero luego que hace este dibujo inicial, procede a realizar una caricatura de esa caricatura. De ese modo, establece un nivel de exageración mayor. Y esto es lo que él propone como método, ¿no? Realizar una caricatura de la caricatura. Por supuesto que estos niveles de caricaturización, de exageración, van a depender también de un estilo propio que tenga cada uno, ¿no? Hay algunos dibujantes que no exageran demasiado las cosas, mientras que otros sí les gusta llevar al extremo lo que es la exageración en la caricatura, ¿no? Vamos a poner un ejemplo aquí porque a veces hay cierta confusión con esto de exagerar. Y por curiosamente, muchos se confunden en pensar que la caricatura es la distorsión de la persona, pero no es así. Es la exageración de esta, porque la exageración es lo que trae el parecido, que es el primer elemento de la caricatura. Entonces, exageración versus distorsión. En el lado izquierdo se encuentra, bueno, una persona que ha salido de la cuarentena, pues, salió de casa después de tanto tiempo, se fue a un parque de diversiones donde había un espejo que distorsionaba la figura, y definitivamente lo que estás viendo ahí es que en el espejo que distorsiona ya no es él, ya no se trata de él. Ya no es él, de ninguna manera ya no es él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer cuando realizamos una caricatura? ¿Exagerar o distorsionar? Vayamos a otro ejemplo. En la fotografía de la niña que está a la izquierda, podemos nosotros ver que se le ha hecho de esa fotografía dos dibujos, uno exagerado y otro distorsionado. Por supuesto, la caricatura es la que se encuentra en el centro. Si observamos la fotografía de la niña, ella tiene los ojos bien separados. Bien separados. Tiene su nariz ancha y tiene una mueca característica. También sus orejitas son evidentes. Y por lo tanto, en el dibujo del centro se ha exagerado estos rasgos para darle más énfasis y parecido. La exageración
es una manera en la que nosotros vamos a obtener el primer elemento de la caricatura también, que es el parecido. Se va a parecer cuando nosotros exageramos. Pero ¿qué pasa cuando distorsionamos? Distorsionar es lo que se ha hecho en el dibujo de la derecha. Fíjate que los ojos están muy pegados cuando ella tiene los ojos bien separados. Entonces, definitivamente, no son sus rasgos. La nariz incluso, que la niña la tiene ancha, en este caso aparece como una nariz pequeñita. E incluso las orejas se les ha puesto diminutas cuando no es así. El dibujo de la derecha podrá ser de repente su vecina, su amiguita del colegio, pero definitivamente no es de ninguna manera ni siquiera su familiar, ¿no? No es ni siquiera su familiar, ¿ya? Entonces, necesitamos de todas maneras exagerar. Muy bien, jóvenes. Exagerar. El otro elemento es la personalidad. ¿Y a qué llamamos personalidad? Una caricatura debe editorizarse de alguna manera. A ver, cuando nosotros vimos los dibujos de los futbolistas al inicio, los vimos vestidos con ropa de deportistas, como futbolistas. Y yo sé que Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, cuando ellos van a una premiación, ellos se encuentran con frac, con terno, con su corbata Michi. Pero el asunto es que si tú los vistes de esa manera, no van a obtener la personalidad definida que tienen como futbolistas, ¿verdad? Es el caso aquí de Susan Boyle. Susan Boyle fue una de las cantantes que ganó el concurso de Los Británicos Tienen Talento. Got Britain Talent. Si ustedes recuerdan, y si pueden ir a YouTube y buscar, googlear ahí a Susan Boyle, ella cuando se presenta al escenario, ella lo hace y nadie daba nada por ella. Su apariencia, que era la de una ama de casa, causó sonrisas en el público. Y la verdad que todos decían, ¿qué hace aquí esta señora, ¿no? Pero cuando ella empezó a cantar, fue una cosa extraordinaria. Yo les pediría que entren al YouTube y busquen Susan Boyle. Susan Boyle, y van a encontrar ahí esta presentación de esta extraordinaria cantante que llegó a cumplir su sueño de convertirse en una gran artista, ¿no? Si a ella la dibujara, si dibujáramos a ella sin el micro que está cantando, pues definitivamente tal vez no podríamos decir que es Susan Boyle. Pero para esto es la acción del dibujante, dibujarlo dentro de su contexto, de su entorno natural a las personas, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos aquí a Susan Boyle cantando. De tal modo, jóvenes, que tenemos lo siguiente. A ver. Tres elementos esenciales: el parecido, la exageración y la personalidad. Si la caricatura no contiene estos elementos, probablemente será un buen dibujo, pero no será una caricatura. Por lo tanto, una caricatura decente ha de parecerse al sujeto. Ajá, primero, parecido. Es exagerada en varios grados y también
tiene algo que decir sobre el sujeto, algún tipo de comentario editorial. Ese comentario no necesariamente quiere decir que vamos a escribir algo, ¿no? Sino que la apariencia, la vestimenta, la manera en que nosotros lo dibujemos, le va a dar esa personalidad. Entonces, recuerden, estamos hablando parecido, exageración y personalidad. Ahora, veamos la teoría básica. Vamos a ver la teoría básica. Este es sumamente importante. Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos considerar al momento de dibujar una caricatura? ¿Qué es lo primero que debemos considerar? Pues, como puedes ver acá, lo primero que debemos hacer es observar atentamente cuál es la forma de la cabeza. ¿Cuál es la forma de la cabeza? Porque todos nosotros tenemos formas de cabeza diferentes. Algunos tienen formas cuadradas, otras la tienen en forma de ovalada, otras la tienen en forma de pera, otros la tienen en forma de foco. Es decir, somos totalmente diferentes. Totalmente diferentes en nuestra conformación craneana. Miren, les comento, yo hago caricaturas en vivo. Esto lo hago, bueno, antes de la pandemia, realizábamos esto, por supuesto. Y cuando uno hace caricaturas en vivo, pues en estos eventos la gente hace cola para poder hacer su caricatura. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes que dibujar en el tiempo mínimo. Tiempo mínimo que puedas tomar, ¿no? Una persona hace cola y no va a estar una hora, dos horas. Entonces, lo máximo que me puedo demorar yo son 6 minutos. Hacerlo entre 5 y 6 minutos. Pero para poder lograr hacer la caricatura en ese tiempo mínimo, nosotros tenemos que considerar la forma de la cabeza. Esto, si es en vivo. ¿Y qué pasa si es en fotografía, como vamos a ver hoy día? Igual, tú tienes que observar la forma de la cabeza. Ese es lo primero, ¿ya? Ese es lo primero. Y el asunto es el siguiente. Un método muy sencillo para poder lograr esto es entornando la vista. Uno entorna la vista y al entornar la vista lo que va a ver es la forma de la cabeza tal cual. Y de esa manera, entornando la vista, eliminas el observar otras cosas que te van a distraer sobre esto. Entonces, lo primero que hacemos es dibujar la cabeza. Pero, por supuesto, al dibujar la cabeza, vamos a exagerar. Todas las cabezas son claramente diferentes. Y cuando los detalles son añadidos, formarán caricaturas muy variadas. Luego que has realizado esto, recién vas a empezar a desarrollar las facciones del rostro. Como si se tratara de una plastilina, tú empiezas a manipular las formas interiores. Por supuesto, tendrás que haber hecho un análisis de cuáles son los rasgos más característicos, y aquí es donde entra la parte de la exageración. Aquí entra la parte de la exageración. Quería decirles, por ejemplo, exagerar. ¿Cómo es esto? Ajá, si tiene una nariz prominente, entonces al momento de dibujar la nariz, tendrás que hacerla mucho más grande. Si la persona tiene una nariz pequeña, quiere decir que entonces tendrás que dibujarla más pequeña. Es decir, eso es la exageración y eso es lo que se hace justamente cuando ya se trabajan los elementos aquí, ¿no? Muy bien. Tu dibujo debe parecerse entonces a la persona con sus rasgos, proporciones y relaciones correctas. Por supuesto que la caricatura es subjetiva. El objetivo del artista es dibujar cómo él percibe la cara y exagerar esa percepción. Podemos encontrar caricaturas de
empiezas a googlear, pones un personaje, caricaturas de Cristiano Ronaldo, y vas a encontrar diversas caricaturas. Cada artista aplicándola de acuerdo a su estilo. Pero finalmente va a ser Cristiano Ronaldo. Ahora bien, otra parte importante al momento de dibujar es observar atentamente cuál es la característica esencial. ¿Cómo es esto? En el caso de la fotografía que vemos allí, la característica esencial es la mueca de la boca. Esa exageración se brinda al momento de dibujar la caricatura. Algo importante también es, por favor, no mantener los ojos en la mitad del cráneo. ¿Por qué? Porque cuando tú mantienes los ojos en la mitad del cráneo, estás estableciendo una proporción normal. Aun cuando le des ese estilo cartoon de dibujo, aun cuando hagas eso, se va a convertir en un dibujo normal, no va a ser una caricatura. Se convierte en caricatura cuando el eje del ojo sube o baja dependiendo de la exageración de la cabeza y cómo la vas a trabajar, ¿no? Entonces, esto también es muy importante. Esto es muy importante, joven, ¿no? Bueno, ahora vayamos a Photoshop. Habiendo visto esta teoría, veamos cómo la aplicamos en Photoshop. Y vamos a ver una técnica que privilegio. Voy a dejar de compartir, por favor, y voy a compartir ahorita mi Photoshop. Un ratito, por favor. Voy a hacer algún cambio en mi máquina. One moment, please. Vamos a hacer un cambio en mi maquinita. Voy a abrir primero mis imágenes antes de compartir, ¿ya? Porque ahora nos vamos a Photoshop. Nos vamos a Photoshop, jóvenes. Vamos a ponerles varios ejemplitos de lo que hemos estado hablando hace unos momentos, ¿no? A ver, vámonos a Photoshop. One moment, please, jóvenes. Vámonos a Photoshop. Ya, yo creo que está bien esto. Un momentito. Ya, ahora sí. One moment, antes de compartir, quiero mostrarles algunas cositas, ¿ya? One moment, please. Vamos a entrar a Photoshop en estos momentos. Y vamos a chequear acá. A ver, ya tengo aquí esto. Y vamos a ir a ver esto acá. Muy bien, yo tengo acá. Voy a compartir Photoshop. Vamos a compartir Photoshop ahora sí. One moment, please. A ver. Vamos a compartir Photoshop. A ver, acá. Quiero que, por favor, me indiquen si es que se está viendo el Photoshop. A ver, cómo quiero saber si se ve el Photoshop. Por favor. A ver, juventud. ¿Seguro? Ya, mira. Ya, muy bien, gracias. Tengo acá mi Photoshop. A ver, estoy escogiendo acá, he elegido acá una caricatura de Adrien Brody. Este actor que ustedes lo recordarán por la película de El Pianista. El Pianista. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Mira lo que tenemos acá. Vamos a explicar con esta caricatura de Adrien Brody los conceptos que hemos estado viendo hace un momento, ¿ya? A ver, bueno, para empezar te voy a decir lo siguiente. Cuando tú dibujas una caricatura, tienes que hacerlo no solo mirando una fotografía, sino que tienes que analizar varias fotografías. Cuando a mí me hacen un encargo de caricatura,
Lo que yo solicito siempre son un mínimo de 3 fotografías. Y estas fotografías, pues que les solicito, siempre les pido que sean fotografías nítidas, no las fotografías que son manipuladas con aplicaciones y que tratan de hermosear al individuo. Muchas veces he tenido problemas cuando me envían fotografías muy iluminadas, en las cuales no se le observa los rasgos esenciales, ¿no? Entonces les pido, cuando yo veo eso, que no se aprecia, se ve de una manera, les pido más fotografías. Y sobre todo les pido de 3/4, les pido de perfil, porque la nariz es un elemento sumamente importante. Y a veces te envían fotografías frontales y bien iluminadas. Y con eso pues no se aprecia, no, definitivamente no se aprecia. Y cuando tú le haces la caricatura, si es que lo haces con una fotografía mal iluminada, hermoseada, pues te va a decir, no se parece. Entonces tú tienes que indicarle que te envíe pues fotografías apropiadas. Fotografías apropiadas. En este caso, tengo acá las fotografías de Adrien Brody. Y luego que tengo esto, yo lo que hago es, como les decía, averiguar, indagar, observar cuál es la forma básica de su cabeza. Entonces empezamos a analizar. Sobre todo estas fotografías de acá, ¿no? Estas que yo estoy observando acá, ¿no? Puedo observar que la forma de su cabeza es como podemos ver ahí. Luego de analizar cuál es la fotografía que lo representa mejor, entonces yo llego a la conclusión que es esta de acá. Esta es la fotografía. ¿Por qué? Está en 3/4 y puedo visualizar mejor su nariz. Mira su nariz cómo es. Mira cómo es su nariz, que se aprecia acá en 3/4 y se refuerza con el perfil. Pero dibujar de perfil no es muy agradable. Es mejor emplear fotografías en posición 3/4. ¿Ya? Les recomiendo la posición 3/4 porque la posición 3/4 es precisamente la que nos da el parecido. Porque vemos ahí cómo es la nariz, vemos algunos detalles más, lo vemos mucho mejor, de tal manera que elegimos esta foto. ¿Ya? Voy a elegir esta foto, y acá la tengo. Y luego lo que hacemos ya es dibujar. Y lo primero es esto. Hacemos un planteamiento. Preparamos una estructura a partir de la forma de la cabeza, la cual la exageramos, la empezamos a exagerar. Es una persona delgada, ¿verdad? Y por lo tanto exageramos esa forma de la cabeza. Lo otro, observamos cuál es su rasgo más característico para exagerar. Además de la cabeza, por supuesto, que tenemos que exagerarla sí o sí. Pero en este caso es la nariz, ¿verdad? Y lo otro, un rasgo esencial en él, es las cejas. Sus cejas, que tienen esa expresión melancólica. Entonces nosotros tenemos estos detalles como fundamentales para dibujar la caricatura. Una vez que nosotros hemos definido estos detalles, recuerda, la cabeza, los rasgos más típicos para exagerar, entonces, luego del planteamiento, lo que vamos a hacer es un dibujo. Es decir, mejoramos el planteamiento y lo convertimos en un dibujo. Y luego que hemos hecho eso, viene la otra parte, que es darle tridimensionalidad al dibujo. Por supuesto, eso va a depender también del estilo de cada uno, ¿no? Cada uno va al momento de caricaturizar, de repente lo quiere trabajar solo lineal, pero en mi caso yo trabajo siempre con lo que es el sombreado. Para esto, mira, hacemos lo siguiente. Mira, por ejemplo, yo tengo esta fotografía que es la que me está sirviendo de base y voy a sacarle una copia. La tengo acá. Y lo que hago en estos momentos es lo siguiente. Voy al menú imagen, ajustes y voy a desaturar. De esa manera ya la tengo en escala de grises. Y una vez que la tengo en escala de grises, ya me sirve de referencia para sombrear.
me sirve de referencia para sombrear. ¡Tatán! Entonces, basado en esto, observo la fuente de luz principal y empiezo a sombrear. Todas las caricaturas que yo trabajo las establezco bajo estos principios. Ahora, esta caricatura está en escala de grises y te voy a explicar el proceso para convertirla a color en algunos pasos simples. Pero esto es fundamental, o sea, el trabajo viene sobre todo en esta parte, de brindarle esa tridimensionalidad, y lograr entonces, a partir de la iluminación, darle pues el sombreado importante, ¿no? Muy bien, tenemos entonces aquí otra caricatura que les quiero mostrar. Ahí voy a mostrarle algunas caricaturas más que realizamos, planteando esto en vamos a mostrarles acá otro ejemplito. Miren, quiero que vean acá otro ejemplito realizado con escala de grises, igual, escala de grises, porque de esta manera nosotros empezamos a darle la tridimensionalidad y nos evitamos, a veces cuando uno se pone a pintar directo con color, entonces cae en errores de luz y sombra. Es mejor primero tratar la imagen en escala de grises, verificar la iluminación, ver el sombreado de las formas, cómo incide la luz sobre esta, sobre este rostro, y después de ello ya darle pues la técnica del color. Mira, igual, del mismo modo se hace un planteamiento, y a partir de eso ya empezamos a trabajar siempre, siempre en escala de grises, ¿no? Muy bien, tenemos ahí. A ver, voy a mostrarle otro, por ejemplo, a ver, Albert Einstein. Tengo aquí Albert Einstein, por ejemplo, igual. Todos conocemos a Albert Einstein, de tal manera que lo vamos a reconocer. Y el tratamiento viene igual. Mira, primero la estructura, formas geométricas, las cuales exageramos, planteamos la caricatura y a partir de eso establecemos el dibujo y sombreado, ¿no? Siempre trabajando con la escala de grises. A ver, quiero seguirles mostrando cosas así en escala de grises, ¿ya? Antes de entrar a color, con otros ejemplos. Por ejemplo, acá, no sé si a ustedes les gusta sobre, han visto película de Clint Eastwood, lo máximo Clint Eastwood, extraordinario artista, hoy en día, pues, una persona muy mayor que se dedica a dirigir películas, produce películas y las dirige. Él es Clint Eastwood. Acá tienen ustedes la estructura, formas geométricas, igual. Eso nos permite a nosotros a realizar el planteamiento respectivo. Como pueden ver acá, estamos viendo aquí que se trata pues de planteamientos desarrollados, fíjense, uso colores diferentes para tener esta parte de la caricatura, y luego de eso pasamos al sombreado. Ajá, ahí está. Muy bien, tenemos esto ahí, tenemos esto de esta manera, en escala de grises. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a chequear. A ver, voy a mostrarles algunos ejemplos también en grises. Vamos a ver aquí, en grises. Acá tenemos algunos ejemplos en grises. Mira, tenemos acá, por ejemplo, esta caricatura dibujada en escala de grises. Igual, vamos a ver los planteamientos. Vamos a ver el planteamiento. Ajá. Tenemos acá el planteamiento de la figura. Luego que hemos hecho eso, vamos aquí de esta manera y luego le damos un poco de sombras del
las sombras del fondo y listo, ya lo tenemos esto totalmente listo. En grises, ya está listo para poder desarrollar la caricatura en color. De esto yo tengo un videito que lo voy a pasar dentro de un ratito. Vamos a ver esto un ratito. Vamos a ver. Un ratito, jóvenes. Quiero hacer algo acá en mi computadora. Un momentito. Ya. Entonces ya. Ahora sí. Listo. Vamos a hacer algo acá con la maquinita. Vamos a hacer. Ahora voy a compartir mi pantalla completa. Un ratito vamos a. Me quiero ir a. Vamos a entrar a Facebook un rato. Voy a ir a Facebook. One moment, please. Ya. Yo tengo Facebook acá. Quiero mostrarles algunas cosas de Facebook, ¿ya? Quiero mostrarles algunas cosas de Facebook. Antes de continuar, voy a dejar de compartir. Y ahora sí voy a compartir mi pantallita. ¿Dónde estás, pantallita? Acá estás. Vamos a compartir mi pantallita. Toda la pantalla mejor. Ajá. Mejor así. Ahora sí estoy compartiendo toda la pantalla. Y me voy a Facebook. Estoy en Facebook. A ver, estábamos en mi fanpage, Jaime Román, caricaturas y retratos. De pasada que te estoy mostrando mi fanpage, por ahí le das un like y te estaré muy agradecido. ¿Acá qué tenemos? Tenemos retratos, caricaturas que hemos realizado a través del tiempo. Y bueno, tenemos algunos eventos también que yo realizo en las instituciones. A ver, quiero mostrarte esta, quiero que veas acá, por ejemplo... vamos a ver acá el sistema que yo realizo para trabajar, ¿no? Básicamente, lo que vamos a observar acá, mira, es la pantalla en la que trabajo. Yo trabajo en una pantalla XP-Pen. Ahí es donde dibujo directamente. Acá tenemos, luego de haber hecho la elección de la fotografía adecuada, empiezo a hacer lo siguiente. Este es un dibujo lineal nada más, por ejemplo, ¿no? Este es un dibujo sencillo, una caricatura básica. Vamos a ver otras más por acá. Quiero que vean unos videitos rápidos. A ver, vamos acá. Dense un salto por acá. Mira, esta es una caricatura, un encargo familiar, por ejemplo. Una familia que quería verse representada. Generalmente las familias te van a pedir ser representadas por como los superhéroes, ¿no? Y no sé por qué razón siempre al más chiquito lo quieren representar como Hulk. A ver, esta es una caricatura bonita a todo color. Pero vamos a seguir viendo cosas en grises, ¿ya? En grises, quiero mostrarte acá, por ejemplo. A ver, acá tengo una serie de webinars que hemos dado anteriormente. Date un salto por esta paginita. Bueno, este dibujo que has visto hace un momento, tengo un pequeño videito acá, ¿ya? Quiero que observes acá el proceso que se ha seguido. Ahí está el planteamiento. Cada una, pues, ¿no? De los personajes de la familia. Y bueno, una vez que se ha logrado la caricatura, se plantea con azul. Generalmente hago esto. Generalmente lo hago así para poder tener la idea, lo manipulo por capas. Y cuando ya tengo definido eso, empiezo a dibujar. Y ahí está, ¿no? Empiezo a darle la forma, lo voy comprando paso a paso. Lo trabajamos siempre en escala de grises. We'll be right back.
acuerdo eso, entonces ya está lista la caricatura, ¿no? Ya está la caricatura. Pa, pa. Bueno, te quería mostrar esa parte. Ahora vamos a regresar a Photoshop. Estamos en Photoshop nuevamente. Este es el dibujo, mira. Nuevamente puedes ver acá, ¿no? El planteamiento. Y luego de eso, ya el sombreado respectivo, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, ya hemos visto entonces todo lo que es solamente grises. Ah, acá tengo un encargo. También este es un encargo. A ver, este es un encargo que me pidieron justo cuando entrábamos a la pandemia, me pidieron este encarguito. Entonces, siempre solicito acá, en este caso he pedido 4 fotografías, ¿no? Y después de hacer el análisis, me di cuenta que este era la que lo representaba mejor. Entonces empecé a hacer, él quería ser caricaturizado como Michael Douglas en la película Lobo de Wall Street 2, ¿no? Entonces, basado en eso, se hizo el planteamiento. Primero, siempre en azules, en azul. Una vez que hemos sacado la caricatura, hemos hecho el planteamiento de la imagen y todo esto, empezamos entonces la caricatura correspondiente. Sombrear todo en una capa, no hay ningún problema. El lineal y después sombrear. Y bueno, le damos ya los detalles, ¿no? Los detalles de la sombra, del fondo y listo. Todo en grises, todo en grises. Luego, cuando el cliente lo pida a color, ya van a ver qué es lo que podemos desarrollar y cómo lo logramos. Y para esto te quiero mostrar acá algunas caricaturas más, pero ya vamos a verla con color. Por ejemplo, mira esta. Voy a minimizar esto un ratito. Minimizo esta. Minimizo todas las demás, ¿ya? Vamos a minimizar un ratito algunas caricaturas. Vamos a minimizar algunas cositas. Bueno, esta es una fotografía que les voy a mostrar después. A ver, voy a minimizar esto. Vamos a chequear acá. Yo tengo aquí a Orgrin. Y tengo aquí la caricatura de Orgrin. Quiero que observes esta caricatura. Por ejemplo, siempre buscamos fotografías que, recuerda tú, las fotografías tienen que estar, por favor, muy, pero muy, muy nítidas. Las fotografías deben estar muy, muy nítidas. Teniendo las fotografías muy nítidas, nos va a permitir a nosotros elaborar la caricatura. En este caso, mira, vamos a chequear acá. Mira cómo funciona esto. Nuevamente, ¿eh? Acá yo he hecho varias capitas. Voy a hacerlo así nomás. La firma siempre la pongo aparte. Vamos a quitar esto. Primero el planteamiento, ahí está. El planteamiento de la caricatura. Le bajo siempre la opacidad porque después le hago el calco, ¿no? Entonces tengo acá el planteamiento de la caricatura, le bajo la opacidad y luego, basado en eso, le hago el calco. Calco de la... y enfatizo mejor los detalles. Luego de eso, paso al sombreado. Ahí lo tengo sombreado. Y en este caso yo lo que he hecho es aplicar no en una sola capa todo, sino que le he aplicado las luces y las sombras por separado, ¿no? Cuando yo tengo eso, miren, cuando ya tengo esa parte del sombreado de luz y sombra, recién le aplico el color. Y en este caso, fíjate, ahí está colorizado. Pero el color es una etapa que la hago, pero muy rápido. Este es muy rápido, esto del color. Fíjate, está en modo, ahorita está en modo normal. Este es lo que he hecho con el color, fíjate. Tú sabes acá sobre los modos de fusión de Photoshop. Si nosotros pintamos en modo normal, pues eso va a cubrir las capas que están por debajo. Pero si nosotros le damos el modo de fusión color, lo que va a hacer ese modo de fusión es colorizar todo lo que está debajo y que previamente habíamos trabajado en escala de grises. De allí que es sumamente importante hacer ese trabajo bien definido de la escala de grises. Por supuesto, le puedes añadir algunas sombras que otras, luego algunos brillos, y con eso ya estará listo tu trabajo, ¿no? Pero fíjate que esta parte de acá, esta etapa de acá del colorizado, es rapidita, es rapidísima. Lo que demora más es la parte del sombreado. Otro ejemplo, vamos a verlo acá. Hulk, tengo acá el ejemplo de Hulk. Tengo acá el ejemplo de Hulk, mira. Tengo el ejemplo de Hulk aquí.
En este caso aparece como aparece aquí como algo, está en gris, ¿no? Todavía no aparece color. Como puedes ver en mi paleta de capas, hay una capa que está coloreada. Mira, yo la activo, pero antes de eso, antes de activarlo un ratito, vamos a ver cómo apareció Hall. Ahí está el planteamiento en azul, luego viene la caricatura ya sombreadita, bien. Ah, pero basado, por supuesto, en una foto desaturada, ¿no? En escala de grises. En escala de grises para poder ver bien el sombreado. Esto es importante, ¿no? De esa manera te evitas todo el problema de, o sea, cuando uno trabaja solo a color, pues a veces hay complicaciones con la luz y sombra. Entonces, mejor es trabajar en escala de grises. Trabajamos en escala de grises y, por lo tanto, desaturo la imagen, ¿no? Luego, cuando yo quiero darle ya color, entonces hago lo siguiente. Ya quiero darle el color, entonces simplemente aplico una capa en modo difusión color, que es esta, y con eso ya está listo. Veamos en modo normal cómo es. En modo normal está así, miren. Es en modo normal. Pero este está en modo color. Entonces le pongo modo difusión color y con eso termino el dibujo. Ahora, ¿qué pasa, profe? ¿Y qué pasa si a Hall lo dibujo de otro color? Yo no lo quiero verde, pues. Quiero de otro color. A ver, ¿qué color le podemos dar? Vamos a chequear. Violeta, profe. Que tenga color violeta. Un violeta. A ver, le pongo a Hall violeta. Acá tengo color frontal violeta. Y lo que hago es, en esta capa que está encima de la capa del dibujo sombreado, con las teclas al retroceso, pinto. Y pinto toda la capa. Profesor, la transmisión está mal, se puso todo violeta, ¿qué pasó? No te preocupes. Vamos al modo de fusión y aquí vamos a encontrar que colocándole el modo de fusión color, lo coloriza inmediatamente. Y si tú quieres modificar los colores, pues dibújalo a Hall como quieras, mira. Azul. Y como puedes ver, tú tienes, en este caso, que todo te lo está sombreando. Todo te lo está acoplando, ¿no? El color con la escala de grises, con el sombreado. Fíjate que se ven los degradados. Y esto es fundamental. Te evitas un problemón estando pintando si te vas de frente con el color, ¿ya? Respeto mucho a los artistas que quieren hacerlo así, de frente con el color. Que es una técnica también, ¿eh? Te voy a decir, no quiere decir que está mal. Es una técnica, ¿ya? Pero yo privilegio, en este caso, este sistema. Ahora, si volvemos a pintarlo Hall de verde, vamos a pintarlo de verde entonces. Voy a pintarlo de verde. Esto sería lo que estamos haciendo aquí. Pero, por supuesto, Hall tiene otros colores. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a modificar, empiezo a tomar unas muestras de color aquí, un poco más claras. Y con eso aplico, con cualquier pincel, puedo aplicarle esto. Puedo aplicarle con cualquier pincel, ¿no? Por ejemplo, en este caso le aplico aquí. O sea, para darle el color no es necesario emplear un pincel determinado. Exquisito. Pueden ser los pinceles básicos, no hay problema. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, el rojo. Chequeamos, lo ponemos en modo normal. Mira, normal. ¡Tatán! Eso es lo malo que hice. Eso es lo más. Pero, como está en modo color, te coge todas las sombritas que están acá. Y si yo quiero hacerle, pues, profe, quiero hacerle acá, darle color aquí a los dientes que ya están, pues, picados de Hall, ¿no? Hall, ¿tú piensas que se lava los dientes, Hall? A ver, le damos el colorcito, mira. Ahí está, los dientes picados de Hall. Ta, 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 ta. Vamos a ver, está recontrasado Hall. Ahí está Hall, ¿no? Ahí lo tenemos a Hall, le damos el color, lo tienes así, mira, ya le vas dando colorcito. ¿Qué más? Le quieres dar un poco más de color, por ejemplo, en esta parte de las encías, aplicamos aquí, y de ese modo tú ya tienes acá prácticamente listo el dibujo de Hall, no te hace ningún problema. Le das un poquito de repente de azul, azul oscuro, al cabello, le podemos dar un poquito de azulito oscuro acá, ¿no? Lo matizamos un poco el cabello aquí, lo matizamos acá un poquito, lo matizamos, mira, pa, 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 pim, pam, pum, pim, pam, pum, y ya lo tenemos coloreado a Hulk.
una cosa rápida. Si chequeo yo en modo normal, eso es. Eso es lo único que he hecho. Pero le pongo modo color y con modo color ya lo tengo listo. Esta técnica con modo de fusión, empezando a trabajar con escala de grises, es lo que nos ayuda a nosotros realizar trabajos, pero muy profesionales y también muy rápidos. Y acá voy a mostrarles aquí otro dibujito, otra caricatura. Por ejemplo, tengo la de Brad Pitt. A ver, vamos a ver Brad Pitt. No tengo ahorita otra de Brad Pitt. Tengo esta de acá, creo. Ya está. La vemos en escala de grises y luego, antes de esto, chequeamos. Estructura, ajá, este es Brad Pitt. Planteamiento, tatán, ahí lo tenemos. Sombreado, ajá, el dibujo con el sombreado, ahí directo. Y una vez que hemos hecho eso, color, tatán, listo. ¿Qué hemos hecho? Simplemente una capa con modo de fusión color. Si esto yo le pongo modo normal, esto es lo que se ha hecho, fíjate. Esto es lo que se ha hecho con el color. Pero como está en modo de fusión color, me coloriza todo lo que está debajo. A eso se le puede añadir una capa en modo de fusión multiplicar, que es lo que hace el modo de fusión multiplicar, es otorgar una capa transparente. Transparenta todo lo que está debajo también. No coloriza, sino transparente, es como una veladura. Y finalmente podemos aplicarle otros detalles, ¿verdad? Por ejemplo, yo le aplico rojito, un poco más de rojo en la nariz, los labios, las mejillas, la oreja, y verde en la zona, sobre todo en los varones, donde uno se afeita. Y por supuesto, podemos agregar algunas sombras adicionales, unas luces, y ya está, ¿no? Este es el modo de fusión, este es lo que trabajamos en Photoshop. A ver, quisiera saber, estimado, si tenemos tiempo o cómo estamos del tiempo, jóvenes. ¿Cómo estamos del tiempo? Por favor, me indican. ¿Cómo estamos del tiempo? A ver. ¿Vamos bien? Dígame, ¿tengo algún tiempo adicional o ya estamos como para cortar? Me dices, por favor, ¿qué tiempo tenemos? ¿Seguro? ¿Vamos para adelante? ¿Seguimos? ¿Seguro? Vamos para adelante entonces, ¿no? A ver, con la juventud. Si tenemos tiempo, entonces, porque quisiera saber si puedo dibujar algo en vivo. A ver, de proceso, quisiera saber si de repente puedo hacer algo. Quisiera dibujar algo en vivo, a ver, para que vean más o menos algo rápido, ¿ya? Algo rápido. ¿Puede ser, no? A ver, ¿puede ser? Ya, entonces miren, vamos a hacer algo rápido, ¿ya? Voy a buscar en Facebook a alguien importante, ¿ya? Voy a buscar a alguien en Facebook. Voy a buscar a alguien que sea importante acá en Facebook. A ver, ¿a quién podemos buscar por acá para darles un... Así algo rápido, vamos a hacer algo rápido, ¿eh? A ver, Sí, en realidad nuestros compañeros están solicitando que, pues, ilustre ahí, que muestre su talento. Sí, vamos a buscar, ya, debo buscar a alguien importante. A ver, ¿quién es importante aquí? A ver, voy a buscar acá a Alex Morris. Sí, en realidad hemos recibido muchos comentarios, pues, pidiendo de que... A ver, en acción, yo tengo por acá. Alex Morris Vega, ahí vamos a buscar a Alex Morris Vega. ¿Quién es Alex Morris Vega? Yo lo conozco, Alex Morris Vega. Acá está, mira. Interesante, mira. Acá está Alex Morris Vega. Ah, qué bonita la familia, ¿no? Ya, vamos a bajar este personaje tan importante. Vamos a bajarlo, ¿ya? Esto lo vamos a hacer. ¿Dónde estás? Charla, Instituto de Diseño. Alex Morris. Vamos a buscar acá. Alex Morris. Me voy a Photoshop. Bien. Y en Photoshop lo que voy a abrir es... Voy a abrir la foto del gran Alex Morris. Voy a minimizar esto. ¿Ya? Y ahora lo que yo voy a hacer es jugar. Disculpa, Alex. Voy a... Solamente en este momento lo que yo voy a hacer es... quedarme contigo, ¿ya? Ajá, ahí lo tengo, Alex. Lo tengo, Alex, ahí, muy bien. Lo pongo un poquito así, ya está, listo. Y ahora voy a jugar aquí, voy a hacer esta operación. Ta, 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 ta.
Y listo. Acá lo tengo entonces al gran Alex Morris. Vamos a ver. Tengo aquí. Listo, acá lo tengo. Entonces, una vez que yo tengo estos jóvenes, abro un archivo nuevo. Voy a hacerlo en A4, 300 de resolución. Abro el archivito y lo tengo acá. Y empiezo a hacer lo que les he explicado hace un rato, el análisis, ¿no? Voy a hacerlo, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que ustedes puedan observar este asunto, cómo trabajamos en Photoshop de la manera más rápida posible, ¿ya? Por favor, vamos a ver, ya, ahí lo tenemos. Entonces, yo les decía que para trabajar en Photoshop, lo que necesitamos es primero hacer un planteamiento, ¿no? Y les decía que buscamos la estructura. La estructura. Esa estructura, generalmente yo la trabajo con azules, con azul. Yo lo trabajo en azul para poder diferenciar. Y uso la herramienta pincel, trabajando siempre con lo que es el lápiz óptico. Estoy dibujando, voy a dibujar ahorita en una pantalla, ¿ya? Voy a dibujar en una pantalla. Y voy a elegir de los pinceles de Photoshop, los pinceles secos, porque son los que me ayudan a emular más las técnicas tradicionales, en este caso lápiz. Hay un lápiz que se llama lápiz definido definitivo Kyle, no sé por qué le llaman así, lápiz definido definitivo Kyle, pero el asunto es que es buenazo. Miren el trazo que te da, es un trazo que parece lápiz realmente. Acá quiero explicarte algunas cositas con respecto a esto, con esto de acá del dibujo. Este lápiz ya está definido, ya está desde... Están los valores definidos, así que no vamos a hacerle nada ahí. Vamos a trabajarlo tal cual. A ver, vamos a analizarlo acá al señor Alex Morris. Vemos, empezamos a analizar su cabeza, su cráneo. Él es una persona sumamente inteligente. Tiene más neuronas que todos los que yo conozco. Es una persona muy cerebral. Y eso se debe a que su cabeza tiene una manera muy particular de ser. Tiene realmente una gran capacidad craneal. Entonces vamos a trabajarle acá esta parte así. Voy a hacer acá un eje. Y la exageración que voy a darle a su carita va a ser de esta manera. Mira. Estoy exagerando ahí la forma. Acá. Tengo acá. Creo que aquí me faltó cabeza. Me faltó. No, cabeza no. Lo que me está faltando aquí para dibujarlo. Es papel, jóvenes. A ver, un ratito, vamos a ver. Vamos a bajar un poquito aquí. Creo que me faltó un poquito más. Me quedé corto. Me quedé corto. Entonces vamos a seguir dibujando. Vamos a seguir aumentando un poquito aquí. Ajá. Lo tengo así. Ya tengo aquí. Este es mi planteamiento. Vamos a hacerle acá este asunto ahí. Entonces vemos acá esta parte. Hacemos el eje. Ajá. Acá su naricita, ¿no? Tiene una naricita muy peculiar. Acá tenemos la forma de la nariz de mi gran amigo Alex Morris Vega. Vamos a hacerla acá. Y acá le hacemos esta operación así. Entonces tenemos acá su naricita, ¿no? Ese es el planteamiento. Tenemos acá sus cejas. Ajá. Muy bien. Ceja de macho. Vamos a hacerla aquí. Muy bien. Tenemos esta parte acá. Ta, 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 ta. Y él se ríe con los ojos se ríe, el gran Alex Morris. Vamos a ver acá. Tenemos esto, plan, plan, plan. Hacemos esta operación acá. Creo que acá me falta un poquito más, ¿no? Creo que voy a aumentar un poco mi lienzo en este aspecto. O simplemente hago esta operación. Ah, ya está. Lo tengo ahí. Ya está. Creo que me faltó acá, me quedó corto la acá. Me ha quedado corta aquí la... Ahora sí, yo creo que ya está mejor, ¿no? Me ha quedado un poquito... Ajá, ya ahora sí. Sí, no te preocupes. Uno no necesariamente lo hace todo a la primera. A veces hay que hacer algunos ajustes. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces acá tenemos este planteamiento. Acá están los ojitos. Vamos a aplicarle acá los ojitos aquí. Vamos a hacerlo ahí, plan, 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 ahí está, aquí está, ahí se está sonriendo con la mirada, a ver, ahí tenemos esta parte, aquí está, ahí está, tenemos acá,
Esto lo subo un poquito. Sí. Esto lo subo un poquito. Aprovecho las herramientas de Photoshop para hacer esta operación. Acá. Seguimos por este lado. Su boquita. Ta, ta, ta. Listo. Acá. Acá se me fue la mano. Un ratito. Voy a disminuir esto. Ahí está. Y acá. Vamos a manejar esta parte aquí. Entonces ya tenemos acá el planteamiento, ¿no? Tenemos el planteamiento aquí del dibujo. Tenemos acá el planteamiento. Vamos a ponerlo acá así. Mejor es esto, es un poquito de esta manera. Tenemos acá el planteamiento ahí, ¿no? Ya está, por acá igual. Plan. Plan. Ta. 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 Ahí está. Pling. Pling. Ya está. Le hago planteamiento ahí. Y ya está. Entonces yo tengo acá. Tengo acá el planteamiento, ¿ya? Entonces ya tengo el planteamiento. Tengo el planteamiento aquí. Listo. Ajá, puede ser. Todavía no me convence esto mucho, ¿ah? ¿Eh? Vamos a chequear por acá un ratito, vamos a chequear. Incluso, miren, hay una herramienta acá en Photoshop que nos ayuda bastante. Edición, transformar, y se llama deformar. Deformar se llama, ¿ya? Hacemos esta operación con esto, mira. Podemos manipular un poquito más el dibujo de esta manera, ¿no? Que es lo que quiero ver. A ver ahí, creo que ahí lo puedo manipular mejor. Esto lo arreglo por este lado. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Me parece que está mejor ahí. Incluso creo que voy a darle un poco más por este lado. Y ya está. Enter y ya está, ¿no? Acá le completo. Vamos a ponerle acá. Ahí está. Muy bien. Ahí lo tenemos. Diseñador. Entonces, ahí tiene su lápiz acá. ¿No? Su lápiz es el que continuamente le va a dar para sus ideas. Ahí están sus ideas. Vienen de su lápiz. Ahí está el hombre. Entonces ya lo tenemos ahora sí, creo. Ahora sí me parece que ya la cosa ya está agarrando más fuerza. Ya está. Muy bien. Ahí lo tengo. Entonces yo tengo al gran Alex Morris aquí. Tengo el planteamiento. Tengo el planteamiento, ¿ya? Una vez que he hecho este planteamiento... Estimados, una vez que he hecho el planteamiento, ya está el planteamiento, le bajo la opacidad. Ta-ta, le voy a bajar la opacidad. Voy a aplicar una técnica muy básica hoy día, ¿ya? Voy a hacerle un line art. Voy a dibujarle un line art. Line art. Vamos a dibujarle un line art. Estoy dibujando aquí, voy a dibujar acá un line art. Para dibujar el line art, voy a hacer el dibujo en negro y voy a usar los pinceles generales. Voy a emplear este que dice tamaño de presión circular definido. Con ese pincel, yo lo que voy a hacer es realizar un line art. ¿Cómo es esto? Voy a hacer un trazo lineal. Voy a hacer un trazo lineal. Pero para esto voy a activar algunas opciones de Photoshop especiales. Que es esta de acá, para activar mejor el control de la presión del tamaño, el diámetro del pincel. Voy a aplicar este. Voy a aplicarle flujo 100%. Y acá hay una opción extraordinaria de Photoshop que es suavizar. Esta opción de acá, ¿eh? Suavizar. ¿Por qué suavizar? Porque de esa manera me va a permitir a mí desarrollar, mira, no sé si observas que hay una línea que está siguiendo al lápiz. Este es como un estabilizador. Este es un estabilizador de línea que me permite a mí tener un mayor control en mi trazo. Fíjate, no tiembla nada. No tiembla esto. De hecho, yo lo primero que uso es este. Lo primero que hago es hacer un trazo de repente bajo este estilo. Un trazo de línea grueso, ¿no? A ver, esto de acá me está molestando. Un trazo de línea grueso aquí. A ver.
voy a completar esta parte. Ahí. Fíjate que esto se da. Fíjate ahí. Y interiormente voy disminuyendo un poco el trazo, ¿no? Acá esto sale, entonces tengo que darle un poquito más grueso. La nariz es importante. Entonces tengo ahí, mira. El trazo es así. Muy, pero muy este. Fíjate, aquí le voy a dar esta parte. Acá más delgadito, presiono más suave, nada más. En las líneas interiores, ¿no? Voy a ponerla acá, así. Tengo esta manera. Acá su corbatita. Ya está. Acá le completo esta parte. Y de repente acá está con las manos. Aquí. Muy bien. Ya lo tengo acá. Ya está. Las líneas interiores más delgaditas, por supuesto. Las líneas interiores más delgaditas, sobre todo en el cabello. Hago unos trazos por acá, le hago trazos por aquí, le hago así, este asunto de esta manera. Acá tenemos a esta manera, así. Vamos a poner acá. Vamos a poner así esta parte. Acá está su lapicito de las ideas. El lapicito de las ideas. Voy a acomodar acá. Y acá tiene sus ideas, bueno. Él no tiene un borrador, él lo que tiene es su foquito. Le completo por acá, le hago otros detalles de la oreja. Ya está. Detalles acá para lo que son sus cejas. Pam, pam, pam. Listo. Y acá le doy esta parte. Plan, 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 plan. Listo acá. Completamos este lado. Esta parte de sus ojos, vemos aquí, plan, plan, ya está, ahí, sonriendo, acá lo hacemos acá, por supuesto la línea sola no nos va a dar todavía todo el detalle, pero nos ayuda bastante para enfatizar algunas cositas, ¿no? Entonces tenemos aquí, más delgadito, ahí está, ya está, ya lo tengo acá, ¿no? Entonces yo tengo esta parte, por ejemplo, tengo esta primera parte, luego le bajo la suavidad para hacer algunos detalles. Por ejemplo, acá necesito pintar el ojito mejor, ahí está, y ya. Entonces esa etapa ya está, ¡tatán! Ya tengo acá el dibujito, mira, el lineal. Ahora yo tengo que sombrear. Para esto, como yo tengo que sombrear, saco una copia de la fotografía y ya sabes que esto lo voy a desaturar. Voy a imagen. Imagen, ajustes, desaturar. Ya lo tengo en grises. Y aquí cambio de pincel, mira. Y acá yo tengo un pincel. Acá tengo un pincel con el cual hago mis caricaturas. A ver, déjeme ver. Que se llama para sombrear y pintar. ¿Viste la caricatura de Orgrin? La de Hulk también. Trabajo con este pincel. Es espectacular este pincel, ¿ya? Voy a trabajar con este pincel. Este pincel es espectacular. Voy a hacerlo en otra capa. Voy a poner acá sombreado. Voy a llamarle sombreado. Este pincel es espectacular. Ahora, yo tengo este pincel, mira, tengo este pincel. Entonces, esto ya está predefinido. Es una cosa espectacular, una cosa de locos. Este pincel me permite a mí trabajar, pero de una manera muy, pero muy agradable, ¿ya? Se difumina bastante el gris, el sombreado. Esta es una cosa espectacular. Vamos a hacerlo, bueno, esta es una caricatura rápida, así que vamos a hacerlo para la demostración nomás de qué es lo que sea, cómo se trabaja esto. Mira, vamos a hacerlo ahí, ¿no? Le damos la forma. Le damos el sombreado a su cabello. Fíjate. Mirando, observando la fotografía. Por eso, acá es importante. Es importante acá desaturar la imagen un rato. Para dedicarnos solamente al sombreado.
Nos dedicamos solamente al sombreado y con eso ya tenemos entonces este asunto para elaborarlo. Sí, mira, tenemos ahí, pam, 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 tenemos aquí, ¿no? Luego, ahora sí, ampliamos un poquito el pincel. Fíjate, ampliamos un poquito el pincel. Y acá hay una cosa, mira, si te das cuenta, este trazo es uniforme, o sea, no he activado esta opción de acá, esta opción del, la opción del diámetro del pincel. ¿Por qué? Porque para sombrear es mejor trabajar el mismo diámetro para que de esa manera nos permita un mejor sombreado. ¿Cómo es eso? A ver, ¿por qué? ¿Por qué razón, motivo y circunstancia? Miren, les digo ya rápidamente, acuérdense del lápiz. A ver, un lápiz común. A ver, un momento. A ver, un lápiz común, ¿ya? Un lápiz común es así, ¿no? Entonces tú dibujas con esto. Pero para sombrear tú necesitas esto. Esta parte de acá del lápiz. Bien, se necesita esta parte. La de costado. Con eso tú vas a lograr mejor tratamiento en el sombreado. Aprovechas toda la mina. Es lo mismo en el lápiz digital. Entonces, es mejor trabajar el sombreado solo sin variar el tamaño del diámetro en el sentido de sin reconocer la parte de la presión para el tamaño, ¿ya? Solamente déjalo así, déjalo a un solo diámetro y después simplemente juegas con el tamaño, jugando con el tamaño en la medida que vas tocando ciertas partes, pero que no termine en punta en este caso, ¿ya? Que termine en punta sí el delineado sí, porque ahí estás dibujando, pero que no termine en punta de ninguna manera que no termine en punta el sombreado, ¿ya? Eso es perjudicial. Es mejor trabajar, ¿no? de este modo, ¿ya? Es una sugerencia que les voy a dar, ¿ya? Entonces, con esto vamos sombreando, mira, vamos observando la fotografía en escala de grises y con esto le vamos dando, ¿no? Le vamos dando, por ejemplo, acá le vamos dando esta parte. Este pincel es espectacular. Este es un pincel espectacular. La verdad, con este trabajo fenómeno para sombrear. Ahora, ¿alguno de ustedes quiere este pincel? Este pincel no está en Photoshop, por si acaso, ¿eh? Este pincel solo lo tiene ahorita, en estos momentos, Jaime Román. Pero debido a que la juventud me ha invitado a dar esta charla y veo que están muy atentos, vamos a obsequiar, a ver, vamos a obsequiar este pincel que es espectacular, ¿ya? Este es un pincel extraordinario. Lo vamos a obsequiar siempre y cuando respondan una pregunta, ¿ya? Simplemente vamos a hacerle una pregunta a los que se encuentran en este momento todavía conmigo acá. Y ellos se van a ganar este pincel, el cual lo pueden llevar a Photoshop y usarlo justamente para sus trabajos, que pueden ser no necesariamente caricaturas. Si deseas, puede hacer retratos más realistas, ¿ya? Y ahí lo tenemos. Mira, ahí lo tenemos al gran Alex Morris. A ver, ya está. Listo, lo tenemos ahí. Papá, ahí estás listo, amigo. Plin, plin, ya está. No podemos darle, quedarnos acá toda la noche dándole detalles, pero vamos a hacer así nomás. Ta, 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 ta. Vamos a ver, ahí estás. Por acá, un poquito por acá. Ahí están las ideas de gran Alex. Ahí lo tenemos, ta, 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 pling, pling, completamos esta parte, ya estás, por acá, listo, por acá, y ya lo tenemos ahí, ¿no? Ahí lo tenemos al gran Alex Morris Vega. Ahí está el hombre. Muy bien. Ahí lo tenemos.
A ver, jóvenes, ¿hay alguna pregunta tal vez que quieran hacer? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, maestro Román, agradecerle por la magnífica muestra de su habilidad con ilustración. Sí, en realidad hay muchas preguntas, algunas de ellas vamos a tomarlas para poder hacerlas a usted y que pues las responda en vivo. Así que vamos ¿ya? a... Sí, están preguntando. Tiene muchas preguntas interesantes para usted en realidad. A ver, a ver. Ya después pues pasamos para el sorteo del PCD. Ajá, así es. Bien, hay una primera pregunta que es, dice, ¿cree usted que la ilustración digital tiene mayor peso que la ilustración tradicional? Es una muy buena pregunta, en realidad. Ya, buena pregunta. A ver, te comento lo siguiente. A ver, escucho un eco ahí, creo. Creo que hay que apagar algo por ahí. Ya. Comento lo siguiente. A ver. Esto mismo que estoy haciendo lo puedo desarrollar con lápiz y papel, ¿no? Puedo hacerlo con lápiz y papel, luego escanearlo y llevarlo a Photoshop. Y este es válido, ¿ya? Los artistas hoy en día continúan haciendo esto. Dibujan en papel y luego lo que hacen es llevarlo a Photoshop y le dan todo el detalle necesario, ¿no? Todo lo que se requiere para algunos retoques, qué sé yo, ¿no? Mi formación, por ejemplo, es de artista plástico. Yo estudié en la Escuela de Bellas Artes. He dibujado bastante, he dibujado con carboncillo, bastante con carboncillo. He dibujado con sepia, con los lápices de grafito. Hemos dibujado con todas las técnicas posibles. He pintado al óleo. Mi especialidad es justamente la pintura al óleo. ¿Ya? Y la verdad es que todo eso es sumamente importante, porque es la base. Yo no les recomiendo a ningún estudiante que se mande directo a trabajar digital sin antes dibujar con su lápiz y su papel. Definitivamente tiene que aprender por ahí. Esa es la base. Ahora, si tú te has dado cuenta, cuando yo te he dicho qué es lo que voy a emplear para trabajar, te dije acá, ¿no? Que acá tengo pinceles secos y que este lápiz de acá, de los pinceles secos, hay uno que se llama lápiz definitivo Kyle que trae Photoshop. Ese lápiz es un lápiz que emula el lápiz tradicional. Ya, ¿y qué significa? Entonces quiere decir lo siguiente. Photoshop me gusta sobre todo porque emula. Ahora, si emula la técnica tradicional, ¿cómo vas a saber tú cómo emularla, cómo trabajar con esa técnica si antes no has dibujado de manera tradicional, pues, ¿no? Entonces, primero, jóvenes, antes de entrar al digital, aprendan a dibujar con lápiz y papel. Ese es fundamental. Luego ya van a entender mejor. Si ustedes aprenden a dibujar de manera tradicional, van a aprender mejor a realizar los trabajos digitales. Eso es definitivo. Necesitan primero agarrar su lápiz y papel y ponerse a trabajar. Porque de otro modo no va a funcionar esto, ¿no? Bueno, eso es lo que yo les podría decir sobre esto, ¿no? Ok. Gracias por la aclaración. A ver, Juliet, ¿por ahí hay otra pregunta tal vez? Por aquí tenemos otra pregunta de nuestro compañero Ricardo Armando Álvarez, que nos pregunta qué hace que una caricatura sea agradable y no ofensiva. Bueno, habría que preguntar, por ejemplo, ahorita a Alex Morris si se ha ofendido por esta caricatura, ¿no? Mira, le voy a decir algo. Las caricaturas no deberían ser ofensivas. Cuando tú haces bromas, probablemente hay en algunas que sean bromas pesadas, ¿no?
Pero en realidad, la caricatura en sí es humorística, ¿no? Yo en ningún momento trato de hacer caricaturas que sean ofensivas. De hecho, hay algunas personas que dependiendo de su De manera cómo. de ser, ¿no? Tal vez Sí. lo Es muy tomen de esa sutil, manera, pero no es así. depende. Por lo que se resaltan ciertas características, ¿no? Claro. Ahora, lo bonito de esto es que todos somos diferentes, todos somos diferentes. Por esa razón, las caricaturas van a ser así, ¿no? Van a tener esos rasgos característicos de cada uno que los hace diferentes, únicos. Todos somos únicos en esta vida. Pero definitivamente yo no creo que la caricatura sea ofensiva, ¿eh? La caricatura no es ofensiva. A ver, juventud, ¿qué más? ¿Tenemos algo más por ahí? Sí, hay más comentarios, más preguntas. A ver, díganme, jóvenes. A ver, bien, la siguiente pregunta la hace Clara Napandamani. La pregunta es, ¿cuál es el lienzo y la resolución adecuada para crear la ilustración digital? ¿Y algún formato de guardado en especial que usted le pueda sugerir, maestro Román? Miren, jóvenes, yo lo que empleo siempre, les digo, es lo siguiente, ¿ya? El formato de la imagen. Por favor, siempre lo mínimo que pueden trabajar es 300 resolución. Es la resolución más adecuada para llevar a cabo ilustraciones que luego van a ser impresas. Después de eso, ya si quieres le bajas la resolución para llevarlo a internet, no hay ningún problema. Pero trabájame a 300 resolución. 300 resolución es lo más adecuado. Ahora, cuando yo entrego estos archivos a los clientes, yo se los entrego por lo general, se los doy en PSD, en formato PSD, el original, y se los doy en formato TIFF. En los dos formatos se los entrego, ¿no? Formato PSD y formato TIFF y todo a 300 resolución para que tenga lo más óptimo. Así es. Bien, y tenemos otra pregunta que viene por Facebook de nuestro compañero Javier Portugués y nos dice, en estos tiempos digitales, ¿cuál sería el mejor medio para exponer un portafolio de ilustraciones? ¿No? ¿Cuál cree que es? Ah, bueno, sí. No, te corté, discúlpame, te corté. No, no, ¿Está bueno, la pregunta completo? está clarita, sí. O sea, ¿cuál sería el medio por el mejor medio por el cual exponer un portafolio de ilustraciones, ¿no? Bueno, hay varias plataformas, hay varias plataformas. Adobe, por ejemplo, tiene la de Behance. Yo tengo mi plataforma en Behance, te voy a decir, ¿no? Pero hay un detalle, las redes sociales ayudan bastante. Como has visto, yo tengo mi fanpage en Facebook, y con eso me va muy bien. Por supuesto, tengo Behance, pero por lo general los clientes te van a buscar por las redes sociales, curiosamente. Y en mi caso, yo lo que hago es simplemente enlazar mi Facebook con mi WhatsApp. Entonces, cada vez que alguien me quiere ubicar, simplemente me escribe por el WhatsApp. Y de esa manera contactamos y tenemos los clientes respectivos, ¿no? Así es. Y me supongo que también igual tiene que haber un cuidado con este tema de los derechos de autor, del copyright y eso. Bueno, mira, te voy a decir algo. Ya, te voy a responder sobre eso. Es bien difícil. Muchos se quejan de esa parte, ¿no? Muchos se quejan de eso, de los derechos de autor y todo eso. Lamentablemente en Latinoamérica eso no está muy, respeta mucho. Pero te voy a comentar algo de que dijo una vez Vasconcelos, el autor de un literato muy conocido. Él le hicieron una entrevista acerca de la piratería y cómo es que sus libros estaban pues por todos lados, ¿no? En formato PDF. Estaban por todos lados en formato PDF. Y él le preguntaron, ¿y qué piensa? ¿Usted cree que la piratería va a ser el fin? El fin de la literatura, ¿no? Del comercio
Y él mencionó, ¿no? Él dijo, gracias a la piratería, ahora vendo más. Claro, porque la gente tiene el libro en PDF, pero después tiene la necesidad de comprarlo. Y efectivamente, venden más libros. Venden más libros, ¿no? Ahora, con respecto a si te van a piratear o no, bueno, yo sigo bien pirateado, te voy a decir, ¿eh? Tengo bastante, me han pirateado bastante, pero al final, ¿qué gano yo? Una vez me acuerdo que me fui a una librería y habían pirateado unos cuadernos de colorear que yo había hecho. Y bueno, pues, le digo, oye, estos son mis cuadernos de colorear. Hablando, finalmente me dieron una cantidad de ejemplares como compensación. Pero al final, es como lo que dice José Vasconcelos. Si te respetan tu firma, al menos, te vas a hacer más conocido, ¿no? Y así es, o sea, no tengo... Por ejemplo, miren, yo les he prometido a ustedes el día de hoy regalarles un archivo de formato PSD. Ustedes elijan de las caricaturas que les he mostrado, elijan un archivo PSD, ¿no? Bueno, no tengo ningún problema, yo les voy a obsequiar. Bueno, ¿y qué? ¿Con eso lo van a piratear? ¿Qué va a pasar? Yo puedo hacer miles de dibujos, puedo hacer millones de dibujos, no tengo ningún problema en eso. Había una pregunta ahí que salió de nuestra compañera Marta Carimé, que la pregunta es la siguiente: ¿cuánto tiempo aproximado se tarda en hacer una caricatura? Ya, eso va a depender del estilo con el que uno trabaja. Yo por lo general ofrezco a los clientes varios estilos. Por ejemplo, si se trata de un dibujo lineal, bueno, ustedes han visto más o menos el tiempo que me he demorado, ¿no? En el dibujo lineal. Este es un dibujo lineal, ¿no? Este es un estilo. Claro que le doy un poco más de toques, ¿no? Un poco más de toques el dibujo lineal. Eso puede demorar de repente 20 minutos, ¿no? Máximo, ¿no? Si es que estás en la computadora, ¿no? O 15 minutos, 10 minutos, dependiendo. Si tú lo vas a sombrear, bueno, dependiendo de qué tipo de sombreado le des. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Este es un sombreado básico. Si quieres un sombreado más desarrollado, por ejemplo, te voy a mostrar acá esta de Hulk. La de Hulk está más sombreadita, creo. Esta caricatura de Hulk, ¿no? Esto te puede demorar de repente un par de horas, dos horitas, ¿no? Este sombreado es muy diferente a este. Este es un sombreado básico. Pero acá tú tienes un poco más de sombreado, ¿no? Entonces te demora dos horas, ¿no? Hasta ahora, si tú vas a tener varios personajes, como por ejemplo acá, a ver, esta familia Marvel. Esto te puede demorar unas 4 horas, ¿no? 4 horas te puede demorar hacer esto. Pero si a eso después le imprimes color, como has podido ver, el color ya son minutos. Solo son minutos, ¿no? Ahora, dependiendo de eso, va a venir el precio también, ¿no? El tiempo que te demanda, ¿no? Y lo que le estás adicionando, etc., ¿no? Eso es lo que demora máximo. 4 horas máximo cuando está muy detallado. Mínimo 15 minutos, 20 minutos, dependiendo de lo que se espera, ¿no? Ok, muchas gracias, maestro Román. De seguro que también el tiempo se va a reducir con la práctica, ¿verdad? Ah, claro, sí. El tiempo se reduce, ¿no? El tiempo se va a reducir. Ustedes se pueden demorar de repente toda una mañana para hacer un dibujo, tal vez, ¿no? Lo que a mí me demora 2 horas, de repente les toma toda la mañana, a veces todo un día, ¿no? Pero eso se va reduciendo, eso es conforme se va practicando. O sea, tú dibujas todos los días, todos los días dibuja algo y vas a ver cómo eso se va reduciendo. Ok, es un buen consejo que seguro todos hemos escuchado. Gracias por aclarar las dudas. Sí. Adelante, Juliet. Gracias, Sergio. Por aquí, por Facebook, le llegan unos saludos de un amigo, Alexis Tuesta. Ah, lo máximo. Lo máximo, Alexis Tuesta Moya, eso es uno de los ilustradores más representativos del Perú, jóvenes. Y él es autor de libros de dibujo e ilustración. Tiene un libro extraordinario
que es del de dibujo anatómico de la figura humana, que se los recomiendo, es lo máximo. Un abrazo, Alexis. Qué bueno, debe estar pendiente también de la conferencia. Bueno, sí. Mencionar. Vamos al. Sí, dime. Sí, para mencionar que habrá un sorteo de pinceles, ¿verdad? Ajá. ¿Hacemos el sorteo? No, exacto. Ya. Se va a pasar un formulario para todos nuestros compañeros que están viendo la transmisión. Se va a pasar un formulario por el chat, donde ustedes puedan registrar sus datos y a través de su correo se les va a contactar a los ganadores. Dicho sorteo, pues, se va a realizar en la semana. Se va a transmitir en vivo por la página de Facebook de la ADP y DC. Ahora sí el sorteo para el PSD con ilustración, Maestro Román. Ajá, tú me dirás, a ver, tú me dirás qué caricatura quieren. Les he mostrado de Adrián Brody. A ver, tenemos esto acá. Se pueden ir escribiendo. A ver, voy a mostrar. Tengo la de, a ver, esta no. ¿Cómo va a ser? Ustedes elijan. A ver, tengo la de la caricatura de Clint Eastwood. Tengo la caricatura de Albert Einstein. Tengo la de Disney. Tengo la de Orgrim. Tengo la de Hulk. A ver, ¿qué más tengo por acá? De Adrian Brody. Tengo la de Brad Pitt. ¿Cuál es la que quieren, jóvenes? Ahí, díganme ustedes. ¿Cuál sorteamos? La de este de acá, este de acá, este PSD de acá, Orgrim, Walt Disney. ¿Cuál quieren? Díganme ustedes si se lo sorteamos. A ver, esperemos ahí los comentarios en la transmisión del Facebook para que podamos escoger uno. A ver, vamos a chequear. Tengo aquí Orgrim. Tengo aquí Orgrim. ¿Cómo será el sorteo? Hall. Ay, mientras van decidiendo eso. Profesor Román, usted hará una pregunta. Ajá, sí, voy a hacer una pregunta. Ay, vamos a hacer una preguntita, a ver. Ya, pero no me han decidido cuáles. Ustedes ya dirán, en todo caso, me escriben y me dicen cuáles, ¿ya? O hace la pregunta y quien gane escoge el dibujo. Ah, ya, excelente, ya. A ver, la pregunta de oro. Vamos a ver la pregunta de oro. A ver, chicos, atentos. La pregunta de oro, vamos a ver, voy a poner esto por acá, voy a ponerte por acá. La pregunta de oro, vamos a ver cuál puede ser la pregunta de oro. A ver, pregunta de oro. Ya, una pregunta sencilla. Les hablé acerca del pincel. A ver si se percataron. A ver. Algo sencillo. Para realizar un line art. ¿Qué opciones de la barra de propiedades del pincel? Primero, ¿qué pincel debemos elegir para realizar un line art? Y luego, ¿qué opciones de la barra del pincel debemos activar? ¿Está claro la pregunta, jóvenes? Para realizar un line art, ¿qué opciones en la barra de propiedades del pincel debemos activar? Y ¿qué opciones, no? ¿Qué opciones debemos utilizar? A ver, nada más, eso es todo. A ver, ¿quién responde? Me dicen. A ver. Me dicen, jóvenes. A ver, ¿qué dice acá? El que gana, escoge. A ver. ¿Qué opciones en la barra de propiedades del pincel se debe activar cuando quieres hacer un line art? Hemos hecho el dibujo de Alex Morris. Hicimos el line art y ahí activamos unas opciones. ¿Qué opciones activamos para realizar el line art? ¿Qué me dice, jóvenes? ¿Qué dice la juventud? A ver, por el Facebook, YouTube, no sé por dónde están ahorita ustedes. ¿Qué opciones podemos activar? Estamos por Facebook y por YouTube también. ¿Qué opciones activamos? Uy, ahí está Alex.
Amigo, ¿qué opciones? Ahí está, bueno, maestro, ¿cómo estás? Oye, Ale, sorprendiste. Oye, no pensé que tenía tanta cabeza, pero bueno, sí, creo que me están mirando al espejo por todos lados y he descubierto que sí, tienes mucha razón. Te he dibujado bonito, ¿ah? Sí, de verdad, está bien. Te he dibujado bonito, maestro. Sobre todo coqueto, con los ojitos brillantes. ¿Qué pasa, amigo? Sí, sí. Está bien, las facciones, ¿ah? Bien, excelente, te pasaste, amigo, te pasaste. Gracias por este bonito gesto. A ver, ¿qué dice la juventud? A ver, tengo respuestas en Facebook. Al primero me dice, a ver. Dice Isabel Yuki, dice lapicito, presión y suavizar. ¿Lapicito? Sí. Lapicito. No, que lapicito. Estamos con la herramienta pincel. Ahí, bueno, entonces... Lápiz, bueno, definitivo, cal y configurar la presión, desactivar presión, pincel seco y suavizado. Están cerca, los dos están cerca, pero no están completos, ¿no? Están cerca, ambos están cerca, pero no está exacto. A ver, que lo digan exacto, ¿eh? A ver, chicos, por ahí. De marinera tenemos un circular definido. A ver, estoy mencionando solamente, que me digan solamente las opciones de la barra de propiedades de la herramienta pincel. ¿Cuáles son las respuestas? Para hacer el line art. Me ponen pincel seco, definido, suavizado y presión. No. Todos coinciden en lo mismo. Suavizado al pincel. A ver qué dices. Bueno, en realidad, los dos últimos han mencionado las barras de propiedades, ¿no? Está mencionando ahí la opción de presión. Pero, ¿presión de qué? Porque hay dos opciones para presión. Pero, ¿presión de qué? ¿Para qué? Porque hay dos ahí. Yo activé una de ellas. En lo que sí coinciden es la de suavizado, ¿no? Suavizado sí coincide. Pero, ¿presión de qué? Porque recuerden que para sombrear activé una opción de presión diferente a la que activé para... La opción del line art era diferente, ¿no? A ver, entonces vamos a hacer lo siguiente. Cambiamos la pregunta, porque está en desierto. Nos dicen presión de trazo. Sí, parece que es un poco complicado para los compañeros. A ver, vamos a hacer una cosa, porque está un poco confuso ahí. Vamos a cambiar la pregunta, ¿ya? Está un poco confuso ahí, porque están respondiendo diferente. Ya. Para el line art se requiere un tipo de presión y para el sombreado se requiere otro tipo de reconocimiento de la presión. Dígame cuáles son esos dos tipos. ¿Cuál es el que se usa para el line art y cuál es para el del sombreado? Listo. Muy rápido es dibujado, creo, amigo. ¿Eh? A ver, ¿qué dice la juventud? A ver, esperemos que respondan. Estará llegando la pregunta. Están revisando el video, creo, amigo. Tengan el espacio ahorita el video. Están revisando el video, pero están retrocediendo. ¿Se acuerdan de...? A ver, ya está bien ahí. A ver. ¿Qué dice la juventud? Uy, ya estamos en la hora. Dicen pincel definido y pincel difuso. Pero ahí me están hablando de los pinceles, pero la pregunta no es qué pinceles usar, sino qué opciones de presión se emplean. ¿Qué opción de presión se usa para el line art y qué opción se usa para el sombreado? ¡Ah! Cuando mis alumnos están dibujando, yo les pregunto acerca de esto, ¿no? Y cuando veo que no están activando esas opciones,
Ahí les indico por qué razón no les salen los efectos deseados. Bueno, jóvenes, mientras están pensando, quiero mostrarles algo, ¿ya? Con eso quiero concluir el día de hoy. Tengo ahí el PSD, ahí los organizadores me dirán cómo lo distribuimos. De todas maneras, tengo el PSD ahí, ¿ya? Y ahora les quiero pasar, por favor, un videíto. Quiero pasarles un video. ¿Puede ser, no? Ajá. A ver, sí. Es claro. Un video corto de un minutito claro, nada más. Bueno, claro que tengo un video corto acá que quiero pasarles. Yo ofrezco un curso de dibujo de caricaturas online. Este curso lo ofrezco de manera virtual. Es un curso ya compactado en video. Se tratan de varias clases en formato MP4 y que tiene también archivos originales en formato PSD, archivos PDF, archivos JPG y pinceles ABR de diferente naturaleza para los ejercicios que se desarrollan. Este curso que les quiero mostrar lo tengo en estos momentos solo para ustedes en una oferta interesante. A ver, vamos a chequearlo, ¿ya? Vamos a ver este video. Bueno, este cursito está con oferta, está con corona oferta, jóvenes, está con corona oferta. Son 11 videos en formato MP4, donde desarrollo paso a paso el proceso de dibujo. Les explico ahí cómo aplicar esto, cómo hacer el dibujo propiamente dicho, los planteamientos, el sombreado. En este curso les doy varias técnicas, no solamente la que hemos visto el día de hoy, sino otras técnicas adicionales de color, y les doy pinceles adicionales para cada una de las técnicas que se han desarrollado, e incluyo ahí un curso bonus, que es un curso que daba en Creana, acerca de ilustración de caricaturas avanzada, de forma realista. Entonces, todo ello, solo para ustedes, con corona oferta de 20 soles. Bueno, para los que se animen, jóvenes, para los que se animen, pues lo que hacemos es, a ver, lo que hacemos es lo siguiente. Pueden escribirme a mi WhatsApp, este es mi WhatsApp, me pueden escribir, me dicen señor Román, señor Jaime o profesor, como ustedes quieran llamarme, estuve en su charla en el IDC y quiero acceder a la oferta de 20 soles, entonces simplemente ahí yo le doy los pasos, le doy más información del curso y cómo pueden acceder a este, ¿no? Tendrían que escribir a este WhatsApp. Por favor, anoten este WhatsApp, de ese modo ustedes pueden hacer contacto conmigo para este curso de caricaturas online. Todas las clases las pueden descargar y solo a los que vengan a este curso, también tendrán acceso a mi mega biblioteca. Tengo una mega biblioteca de más de 10.000 libros en formato PDF de ilustración y diseño. Pero eso solamente para los que acceden a este curso, ¿no? Muy bien, eso sería todo por hoy, amigo Alex. Amiguito Jaime, la verdad que sorprendido realmente por el trabajo que nos has hecho, nos has compartido el día de hoy. Hola, sí, ahí está. Y bueno, invitarte en otra oportunidad, creo que vamos a estar de todas maneras conectados. Te comentaré esta semana, el día 4 y el día 5 es la conferencia que tenemos del ADP. Y vamos a también a sortear dos de tus
cursos que tenemos también que estás ofreciendo, lo vamos a sortear este sábado y este viernes y sábado. Así que estén atentos, chicos, a esta semana que viene la conferencia. Y también comunicarles, también te invito, amigo, para el día jueves. Tenemos una conferencia también de un reconocido publicista, un colombiano, ya Fabián Moncada, que también viene a dar su un tema muy importante para las marcas personales. Y nada, esperamos vernos en otra oportunidad, mi estimado amigo. Sí, realmente fue Alex, muy bonito estar contigo, compartirlo, y sobre todo que se conectó muchos de nuestros compañeros. Ya recibí el saludo de Alexis, de Luis Mendoza también, que estaba viéndote por ahí. A Luchito. Sí, también está Juan Carlos Chávez. Extraordinario fotógrafo. Sí, te manda muchos saludos. Siempre sorprendiendo. Bien, amiguito. Gracias. Te dejo con las palabras de mis alumnos que van a cerrar esta charla del día de hoy. Nos estamos viendo, amigo. Gracias. Chao, chao, Alex. Un abrazo fuerte. Igual manera. Un abrazo fuerte, estimado. Igual manera, amiguito. Gracias. Juliet, ¿quieres mostrar tu agradecimiento primero? Ok, gracias. Bueno, profesor Román, desde aquí agradecerle enormemente por darse el tiempo de acompañarnos el día de hoy, ¿no? Y decirle que ha sido una noche muy productiva y espero que para mis compañeros que han estado durante la transmisión, ¿no? También, ¿no? Y decirle que el trabajo que hace es genial, ¿no? Me encanta. Gracias, okay. Juliet, gracias. Gracias. Comparto, la verdad me he sentido muy, muy cómodo con ustedes. Nos alegra, de verdad, bueno, nos alegra que este sea el objetivo, sobre todo. Gracias, bueno, Sergio. De mi parte, igual devolverle el agradecimiento otra vez por el tiempo que se ha dado y sobre todo por la muestra y toda la instrucción que nos ha dado, que de seguro va a ser muy importante y provechoso para nuestra formación profesional. Gracias por el tiempo y gracias por mostrarnos también cómo usted pues, se desenvuelve ahí con ilustración, cómo demostrar su talento en vivo. Realmente lo felicitamos por toda la labor que hace. Y pues estaremos al pendiente también de sus trabajos por sus redes, por sus cuentas que ustedes manejan. Bueno, bien, jóvenes, gracias a ustedes. Gracias otra vez. Y desde todos mis compañeros, de seguro que han estado apreciando la transmisión, otra vez gracias. Pues nos quedamos contentos con esta ponencia. Bien, jóvenes, entonces un abrazo, pues. Un abrazo fuerte, pues, jóvenes. Igual. Un abrazo. Igualmente, profesor. Un abrazo virtual. Sin COVID. Sin COVID, pues, así está bien. Abrazo virtual, ¿no? Y escriban al WhatsApp, pues, los que estén interesados, escriban al WhatsApp. Sí, de seguro que hemos tomado nota de su número para poder estar ahí escribiéndoles y sobre todo aprovechar el curso que usted nos acaba de ofrecer. Ajá, el número. ¿Quiere que repita el número? A ver, vamos a repetir. ¿Puedo compartir mi pantallita? Claro, claro. A ver, one moment, please. ¿Quieren que repita el numerito? ¿Dónde está el numerito? Acá estás. Ahí está el número. 964-213-567. Me escribes, me dices, Jaime Román, profesor Román, señor Román, como tú quieras llamarme. Y me estuve en la charla del IDC y quiero acceder a la oferta del curso online de caricaturas. ¿Ya? Me escribes y yo te respondo a vuelta de correo, te envío un PDF informativo y cómo acceder a este curso. Ok. Muy bien, reiteramos otra vez nuestro agradecimiento, nuestro Román, por esta oportunidad que nos ha brindado. Nos hemos sentido privilegiados realmente por esto. Bien. Gracias y, bueno, reiterar a todos los que están aquí en esta transmisión de que los sorteos se van a realizar y pues estén pendientes desde nuestra cuenta de Facebook de ADPIDC, donde se van a publicar los resultados de los pinceles de nuestro maestro Román y del PCD también. Ajá, sí, no se preocupen. De todas maneras van a tener su ABR y su PSD. ¿Ya? No se preocupen, jóvenes. Listo, profesor. Habrá un formulario, por cierto. Sí, chicos, por los comentarios vamos a poner el formulario para que puedan inscribirse los que han estado durante la transmisión y así puedan participar en el sorteo. Así que estén atentos también que los resultados se van a publicar en la página del ADP. No desaprovechemos esta oportunidad, compañeros.
Muy bien, creo que no hay ningún comentario más. Bueno, aprovechar también el momento para, tal como indicó el profesor Morris, Juliet, ¿qué se nos viene para el jueves? Sí, vamos a tener, como ya lo indicó, a Fabián Moncada, es un publicista colombiano, este jueves a las 6 de la tarde, igual por aquí por a través de ADP o IDC, igual por ahí van a estar viendo las publicaciones, ¿no? En las páginas oficiales. Exacto. Esperamos también la presencia de todos los que estuvieron hoy para el día jueves a las 6 de la tarde. Deseo que también será muy provechoso lo que nuestro gran ponente nos dirá, al igual que hoy día, como el maestro Román. Bueno, eso ha sido todo por hoy y pues nos estamos viendo hasta el día jueves. Los esperamos en calidad.